¿Qué tal gente? Afiladores, afiladoras. Aquí estamos fiel a nuestra cita. Hoy después del puente lunes, no hemos venido echado un rato de charla con la gente que hace cosas de nuestra comarca. Por cierto, la última entrevista, que fue el miércoles pasado, hicimos una porra a futuro porque la grabamos el viernes de antes con Chema del Barco para, <laughs> para el partido España. <laughs> Ninguno de los dos aceptó acertó la porra. Bueno, yo estuve cerca. Porque dije que uno de los goles lo marcaba el portero, Uray Simón. Marcar goles no marcó, pero la noche sí nos la dio Uray Simón, la Virgen Santa. ¿En ¿Qué partido? Bueno, no quiero yo olvidarme. Dejemos el fútbol y vayamos con lo que tenemos que ir, que es con nuestra invitada de esta noche. La invitada de esta noche es una mujer de armas, Tomás. ¿Sabes? Una mujer capaz de decirle a un señor constructor que no te doy el préstamo. Y San se acabó. ¿Sabes? Que igual ha pasado o ha tenido que pasar por esa situación, porque claro, es. Yo creo que es la primera mujer en Villacarrillo en ser directora de un banco. Creo que fue la primera mujer. A lo mejor ahí hay, hay alguna otra que se nos escapa, pero yo creo que fue la primera mujer. Ha estado 16 años de directora en la Caixa de Villacarrillo y ahora lleva una temporadita de directora en la Caixa de Villanueva del Arzobispo. Y seguramente la conoceréis para bien y para, o para mal. Si os ha cobrado mucha comisión, si os ha dado el préstamo, si no os lo ha dado, en fin, esa cosa que tienen los bancos. Pero nos llena de orgullo y satisfacción tener esta noche de invitada, y os la presento, a Rosario Martínez de la Torre. ¿Qué tal, Rosario? Sí, Muy buenas. Muy bien. Bienvenida a la FilaO. Pues muchas gracias. ¿Conocías este programa? Sí, lo había visto alguna vez. ¿Pero lo habías visto antes de que yo te llamara o después de que yo te llamara? ¿Alguna vez antes que tú me llamaras, pero así, de esto que pasa rápidamente en el Facebook y ve algo así... Que le diste pero... a, a reproducir, pero en plan rápido. <laughs> en plan rápido, es que no tengo tiempo. Yo en el Facebook lo veo por la noche, justo antes de dormir, y le doy un repaso y digo... ¿Cuál, cuál fue el que, el que viste así? ¿Cuál te interesó? ¿Qué, inves, qué invitado fue el que te interesó? Pues, mira, vi algo de Laura Robles. Ah, la, ¿Por qué es peluquera tuya? No, no, pero bueno, alguna vez ha sido clienta estaba... mía y he ido también. Lo ah. que pasa que, bueno, por otros menesteres yo tengo familia que son, que se dedican a la profesión y ya lo sabe y entonces, mm. pues, pues no, no soy siempre clienta suya. Y eh, además, no como sabéis, no vivo aquí, pues entonces no siempre me viene bien. Y bueno, pues he visto también alguna vez vía Mari Díaz, vía Joaquín. ¿Joaquín? Joaquín, ¿Pero, Joaquín, ¿pero Joaquín, qué Joaquín? ¿El de, de Carátula de, o, o, o Castro? De, Ninguno de los dos. ¿Qué? Joaquín. Joaquín el oso. Hostia, Joaquín el oso. <laughs> ¿Qué figura es? Porque eh? es el padre de una íntima amiga mía. Uh -huh. Estudiamos juntas, entonces pues... ¿Y qué, qué, ¿qué comentarios los... salieron con, eh, con la hija de, de Joaquín? Uh, pues no lo recuerdo. Ya no recuerdo yo ah, los comentarios alguno de... Uno de... saldría... ¿Cómo se llama la hija de Joaquín? Eh, Juani. Juani. ¿Alguna cosa te preguntaría, Juan, y a ti qué te pareció la entrevista de mi padre? Mm, no, porque ella vive fuera y no, no he tenido... No, no, no Porque no lo contó lo cosas, con Joaquín. ¿eh? De su hija. Contó de, no, de, Bueno, de su, de su, de hija, su hija. hija, ¿no? <laughs> de política, de, de su hija yo no. ¿Contó cosas de su hija? No, no lo sé, no lo sé, te estoy preguntando, no tengo ni idea. <laughs> no, ¿sí? no, no. De su hija no, contó de de las cosas de la, de la política, como él fue de los primeros políticos concejales de la democracia. Ahí contó cosas, Joaquín. Sí. Ese hombre sabe. Y tiene otra entrevista más. Dos, ah, o sí. tres. Para sacarle... Buah. yo no sé las que tú tienes. ¿Tú cuántas? Con, con una vamos... Con una tengo ya para <laughs> pa contarte mi vida. Tú le has dicho a algún constructor potente que no te doy el préstamo. Hombre, así tal cual que no te doy el préstamo por orgullo, ¿no? Si no se lo he dicho, claro, porque es nuestra profesión, pero siempre con argumentos de por qué no de sí. por qué no se le da el préstamo a pero gente. había debajo sabe algún constructor que te haya caído mal y que diga hay argumentos <laughs> hay, hay no, argumentos para no, no darle el no préstamo porque... pero me voy me voy a lucir como hizo Messi el otro día en el partido no 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 es mi for ¿No? No, no no porque nosotros trabajamos con retos traba y con y quién con retos has ah, ret ha dicho con retos <laughs> con que Rodrigo rato no también, que también. ahora hablaremos de rato no trabajamos con retos siempre vamos siempre estamos presionados con objetivos y por supuesto no vamos a orgullo Es decir no te lo voy a dar porque yo soy más chula que nadie ni no no es decir si no se la ha dado se ha se ha estudiado mucho la operación yo Mm, lo tengo que decir, me he tirado aquí muchísimos años, ha sido 16 años, la gente me conoce, soy de aquí y no me ha gustado si algo he denegado, porque por supuesto lo he denegado, no, no es mi no es mi empresa, yo estoy trabajando ahí claro. y, y tengo unos vamos unos parámetros que. O sea, que, tú no decides y, así. Yo no decido, yo no decido te lo doy o no te lo doy. Mm, me, baso, me baso en ya en temas fiscales en temas económicos pero hay veces que los temas fiscales son diferentes a luego lo que la gente bicheta. efectivamente efectivamente claro, claro tú es que tú en un pueblo nos conocemos todos y a lo mejor los las cosas del papel dicen sí sí de que se le dé el préstamo a este señor pero luego tú oyes cosas sí y le tú le llamas jefe y le dices jefe mmm, el papel dice que sí pero mm, no, mi, mi impresión ni, dice que bueno eso no pasa a ver si el papel <laughs> dice que sí, no, que sí es que sí es que sí por mucha mala fama que tenga la persona, ¿no? Mm, a, ver, a ver, si tú conoces al, a, a la gente, es que directamente el sistema mm, detecta cuando el cliente... A ver, ¿Ah, el, sí? El sistema detecta, ¿Qué el sistema, sistema detecta ¿qué sistema porque hay muchísimos, hay, hay muchísimos ratios para analizar, hay muchísimos índices ¿Sí? que analizamos. Hay una, serie, una cosa que se llama scoring, que analiza... Es decir, al cliente, si el cliente tiene eh, deuda en Hacienda, si el cliente tiene una deuda en la seguridad social, si el cliente tiene préstamo en otras entidades, si los tiene impagados o no. ¿Todo es eso quien, lo sabéis? Todo, todo lo sabemos. Nosotros somos O sea que, todos, que si yo voy y hacienda. le pongo los cuernos a mi banco, lo sabe se entera. A ver, si tú le pones <laughs> los cuernos a tu banco, pero tú abres una cuenta en otro banco, eso no lo sabe. Eso no lo sabe. Lo único que sabe es si tú tienes préstamo. Eh, si tú te vas y pides préstamo en otro banco Y luego vas a tu banco Y mira el mm -hmm. riesgo al, al mes siguiente, a los dos meses Aparece es Pero decir vuestra misión de los directores y directoras es Por ejemplo, dice, no tengo nada que hacer esta mañana Yo tengo todos los préstamos firmados Ojalá. Voy a mirar si... <laughs> Ojalá. Ojalá. Voy a mirar a ver si Fulanico ha pedido por ahí un préstamo Y no No, no tenemos tiempo material <laughs> Tenemos muchas obligaciones que cumplir No tenemos mis tiempo material Porque los directores de bancos sois casi como los curas, ¿eh? Sí, totalmente. totalmente. ¿Eso, el secreto totalmente. de confesión? Totalmente. Porque claro, la gente cuando va, al, va a, a, a ver a la directora, ahí se, ahí se vacia. Totalmente, te cuenta su vida personal. ¿A que sí? Totalmente. ¿Tú, tú seguramente conocerás más la vida personal que el cura que... ¿Conoce el cura del pueblo? Sí. ¿Cómo se llama? Al de aquí, don Andrés. Don Andrés. Don Andrés André. Nájera. <laughs> ¿Conocerá más situaciones personales que don Andrés? No sé si, la, si conozco más o menos, pero conozco muchas. Sí. No sé si son más o menos que él, pero muchas, muchas, muchas. Porque la gente ahí realmente te cuenta sus problemas y, su y problemas personales. Es decir, problemas, no solo problemas económicos, sino problemas personales. Hmm. Y cuando llegan a pedir un préstamo, eh, hay veces que intentan disimular. Pues dicen, no, si esto a mí no me hace falta, pero... Uh... No, disimular en el sentido de no, es decir, intentan engañarte, es decir, intentan decirte una finalidad que no lo es. Por ejemplo. Pues, por ejemplo, te dice que es para comprarse un coche y resulta que es que tiene una deuda en la seguridad social. Amigo. Y eso te, y eso te lo, el sistema te lo detecta. ¿eh? Claro, porque luego pedimos certificado de estar al corriente en la seguridad social y aparece. Ya te lo tienes ahí está, que con, ahí está. Te salta la alarma, no te, te, te la, la una alarma. una alarma así de esas, como que. Oye, pues tú tienes debajo de tu mesa de, de tu despacho claro. un botón de esos para llamar a la policía. Claro, y alguna Dios. vez lo he tenido que utilizar. Dios, qué guapo eso, eh. Bueno, guapísimo. <laughs> Más vale que no lo utilizamos, pero alguna vez. ¿Cuándo lo has utilizado tú eso? Pues mira. ¿Te han yo... atracado? No, no me han llegado. No, no me han atracao, <laughs> no me ha atracado. Pero cuando estaba yo aquí en Villacarrillo, cuando empecé yo aquí en el 2005 en Villacarrillo, pues el director se iba a hacer muchísimo, era una, era. La, la entidad, la Caixa era una entidad muy nueva uh -huh. y necesitábamos gastar clientes. Entonces la única forma de gastar clientes era salir a la calle. El director se iba mucho a la calle uh -huh. y yo me quedaba sola. Y en esa época. Eh, la Caixa apostó por un sistema de castación mucho de inmigrantes, que lo sabéis, mm. que hoy en día pues no está el, ese sistema de castación, pero apostó por, por, por ese sistema de, de castas clientes. Pues, entraban muchísimos inmigrantes y yo estaba sola. Es decir, me encontraba pues tarde de jueves por la tarde abierto al público y a lo mejor encontrarme con 20 o 30 y, y, y situaciones pues complicadas, gente uh -huh. esto, y alguna vez pues eh, me ha dado miedo, y he tenido que tocar, un pulsador. Bueno, pulsador, ¿Un no pulsador? se ve, no se ve. es como el timbre de, la, de las puertas? Como el timbre de las puertas, <laughs> pulsador rojo, como el timbre de las puertas, idéntico. Como el siempre de, de la puerta. No tiene más, ¿Y qué le no suena? No más, directamente te, ¿Al sargento de la policía le suena? No ¿A Franci, suena, a Franci suena, le suena a su despacho? No, no le suena a Franci, Suena a la central. ¿Vale? Central? A la central que tenemos nosotros de, ¿Sí? de seguridad. Ajá. A la sala de seguridad que hay en Barcelona, en este caso de la Caixa. Hostia, y, llama, llama a Barcelona. Llama a Barcelona. Llega pero, allí. Pero espera, perdona. La, la central ahora está en Madrid, lo saben ¿no? Está en Valencia. Está en Valencia. En Valencia. En Valencia. En Valencia. Ahora está más cerca, ahora, ahora ya está, llega antes. Ahora llega antes, ahora llega antes. Bueno, sí. Entonces recibe una llamada, recibe una llamada y te te hace una pregunta, ¿vale? Que no puedo ¿Cómo? contestar. Como que te hace una, una, pregunta? Te hace una, una pregunta, que la ah, sabemos en, en clave. ¿Quién te la hace? De la sala de seguridad. Por por el teléfono. Sí. Pues vaya, te vaya hace sistema, una pregunta. ¿no? ¿eh? Te hace una pregunta. ¿Y qué te dice? Tú, vamos, si te están atracando no vas a poder cogerlo, directamente llama. Claro. Si te están atracando, claro, el que te está atracando no puedes tú pero cogerlo, perdona te... que me están llamando. Perdona que me están llamando. Que de... tengo una cosa. Baja el arma que tengo que coger el pero, teléfono. Pero si tú es que estás en una situación complicada que es esto, pues, pues coge el teléfono, eh, decimos la clave secreta que tenemos. Tienes tú una clave secreta. Claro. Busca 10TV Las Villas en tu televisor. Cada persona tenemos una clave secreta. Una, ¿Pero que son? Una, una palabra. ¿eh? Una, sí, una palabra. Una palabra. Por ejemplo... Una clave de... No te lo voy a decir, ¿eh? No te lo voy a decir. Pero es en plan de... Como cuando haces la contraseña secreta, secreta de, del iPhone que te dice... Totalmente. Eh, que es te idéntica. dice cómo se llamaba tu primera mascota, ¿no? Por ejemplo. Efectivamente, es idéntica. Es igual, idéntica. Igual, igual. Igual, igual, igual. Vale. ¿Y a ti qué te pregunto? No, eso no te voy a decir, porque si no... Tendrían que o matarte o echarte una porque de las eso, dos. Eso, eso sí lo puede saber, lo puedes saber la gente. Entonces no podemos... Hostia, te imaginas no, que nos oyera un, un ladrón y te dijera aquí la palabra secreta y te, mañana de fuera te encañonara con una pistola y el teléfono diga, eh, Maripili. Y el de Valencia, ah, todo correcto, gracias. Porque sería una cosa así, Maripili. No, Maripili no. Maripili no. o to Toby. <laughs> Toby. ¿Dónde fue tu primer beso? En Villacarrillo. <laughs> Algo así puede ser, ¿no? Es de número. Ah, de es número. De, número. de, de número. número solo. Solo de número. Entonces, no tiene gracia la es cosa de número, Eso es más. el número. Sos de número. Entonces, Tienes que saber el número. Vale. Bueno, entonces, <risa> <risa> tiene allí tu pulsador cico. ¿Y de qué estamos hablando? <laughs> de si me atracaban. ¿Qué, qué pasaba con el...? Ah, día? vale, que no te, no te han atracado todavía, ¿no? No, gracias a Dios. Pero temes que algún día estás preparada para cuando venga una. venga una No tengo miedo. No tengo miedo. No tengo miedo. Mm -hmm. Hombre, si viene... No te, yo no tengo miedo. Nosotros la puerta la tenemos abierta y hay veces que, que nos quedamos solos y. No debemos quedarnos solo uno en la oficina, pero yo no tengo miedo. Cuando pusieron el sistema ese de, de retraso, de retardo de, de apertura de la. Eso, de la tiempo, caja, yo... eso, eso, eso puede ser un problema, ¿eh? Porque claro, si tú tienes la caja abierta. No la, de no, forma, la nunca, no la tenemos nunca. tenemos Pero si no hay, no tiene ese sistema de retardo, pues llega el atracador, si viene un tío con una pistola dice, pues te abro ahora mismo. ¿eh? Te sabes la combinación, la abres. Pero claro, si depende de qué tiene que esperar, si el tío viene con mala leche, media hora esperando allí, pues está muerto. <laughs> ¿No os ¿no dan clase en el, en el banco de cómo atender a un atracador? No. No. ¿De cómo atender a un atracador? ¿Cómo atender? No, ¿Qué, no, cómo, te, ¿Qué hacemos? ¿Cómo no sabemos cómo nos va... ¿Al tío intimidad? Pues pero algún cursillo básico de comportamiento, ¿no? Nunca mirarle es a los que no, ojos tampoco, al atracador. No, es que tampoco, vamos, que no es una cosa usual que ocurra. No es usual, no es usual. No, si no, es... no, no es usual. Rosario, la, tú coges la noticia y pones atraco banco y todos los días atracan un banco donde sea. Mm. Mm, esto es porque pasa que hay tanto banco que para pero el día no, que te toque. Pero todos los días atracan un banco porque nosotros no llegan las noticias y nada. No. Bueno, Rosario, y hablemos de ti y dejamos de hablar de atracadores. ¿Tú cuándo empezaste a trabajar en la Caixa? En la Caixa empecé en el 2003, pero ya venía de otra entidad. ¿De cuál? De Caja Rural. Guau, madre mía, la Caja Rural! ¿eh? ¿Pero la Caja Rural de Rural aquí? o la Caja Rural de Jaén? La Caja Rural de Jaén. Es que claro. Concretamente aquí en Villacarrillo. ¿Puede ser que la Caja Rural sea la única caja que tiene eh, apellido de, 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 la, de la provincia? Sí, caja Rural de Jaén que tiene una oficina oficina aquí y luego tiene una en, Sa en Sabadell creo que o en, en Madrid tiene oficina en sí, Madrid. Pero pone Caja Rural de Jaén ojo. Sí Caja Rural de Jaén está Caja Rural de Granada Caja Rural del Sur así que las cajas rurales son provinciales. Ea. Pero eso ya no dejó de existir lo de las cajas rurales cuando lo cambiaron la. No Caja Rural Caja Rural Sigue. de Jaén Caja vale. Rural de Granada Caja Entonces, Rural. Ahí ahí tú, tú entraste en la Caja Rural no y como. entré apareciste? porque empecé a hacer las prácticas ahí. Uh -huh. Y a los seis meses terminaban las prácticas, pero por el destino, ¿vale? El destino, el destino. Pues había una chica que tuvo que pedir una baja. Uh -huh. Y entonces, pues, a mí me cumplía mi contrato de práctica. Y, y me dijeron, pues, mira, te vamos a hacer un contrato de tres meses. Joder. Mientras que esta chica se, se incorpora. La chica, pues, no se pudo incorporar. Y entonces, pues... Pillaste el puesto. Pillé el puesto. La chica está bien. Sí, sí, muy vale, bien. Vale. Ah, amiga mía, está muy bien. Digo, a ver si como fue una baja, sería una baja por algo. Efermedad. La gente no pide la paja así. Porque... No, fue una enfermedad... La chica está bien, ¿no? Sí, está Pero muy mira, bien. Pero mira, no está hay mal bien. que por bien no venga, ¿no? Efectivamente. Ahí metiste la cabeza. Dicen que lo importante de la vida es meter la cabeza. ¿eh? Efectivamente. Ahí metiste la cabeza. Y cuando la gente inteligente mete la cabeza... Ya no la saca. Ya no la saca. No, no, tienes que ser tú más listo que la, el otro para... Siquiera sacala, ¿eh? mm. porque fíjate, de ahí te fuiste a la Caixa... Sí, ya de ahí estuve aquí hasta octubre, noviembre del 2001. Ahí me trasladan a Santisteban... Esteban y en Santa Esteban a la Caja Rural de Santi Esteban. ...de Santi Esteban. Y ahí estuve hasta febrero del 2003. En el 2002, pues estaba en plena juventud, recién terminó la carrera. ¿Qué carrera dije, ¿qué estudiaste? La de. ¿Eh? La de. ¿Eso qué es? Licenciada en Administración y Dirección de Empresa. O sea, en lo tuyo, trabaja en lo tuyo. Sí, trabajo lo mío. Claro. Vale, vale. Y. Pues. ¿Qué te pasó? Mi cabeza daba muchas vueltas. ¿En tu juventud? Pensaba, digo, vamos a ver, ¿qué hago yo aquí, en un pueblo pequeño? Me acabo de sacar la carrera. que yo Esto, te refería a Santisteban. Sí. ¿Qué hago? ¿Qué hago yo aquí? Yo quiero, yo quiero salir fuera. Claro, había estado cuatro años en Jaén, me tiro un año... Claro, Jaén ahí. que era la metrópoli comparado con... La metrópoli, como... en, en aquellos años... Era pues, la metrópoli, claro. ¿no? Acostumbrado a no salir, ¿no? Pues, Jaén que un pueblo grande, tú lo veías como Nueva York. Como Nueva York, como Nueva York, nunca mejor dicho. Pues yo decía, yo quiero salir de aquí. ¿Qué te ha agobiado, te ha agobiado. Me agobiaba, me agobiaba. Yo quiero salir de aquí. Decía yo, una persona soltera sin compromiso, si ahora no, si ahora no salgo, no voy a salir nunca. Ahora es cuando tengo que tengo que aspirar a algo más, tengo que aspirar a algo más. Entonces, pues en ese momento los bancos estaban haciendo todo el día Era su agosto Eso, en el, por ahí, el 2002, 2003. Los bancos estaban y con billetes, eh, ¿eh? tiraban billetes de 5 de euros y les caían de, 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 de 50. Que, es verdad, es verdad, es verdad. <laughs> macho, el 2002, man, ataban, en los bancos ataban los, los bolígrafos, los ataban con longaniza. <laughs> Te lo sí, digo yo que lo vi. Una época súper buena, de bonanza y necesitaban muchísimo personal. Necesitaban personal. Necesitaban personal joven. Eh, era un proceso, había un proceso de expansión muy grande. Y entonces, pues... Pues decidí eh, echar currículum, echar currículum. Fuera? donde fuera? donde fuera, donde currículum. Y bueno, pues pasé las pruebas, <laughs> hubo que pasar unas pruebas, mm -hmm. de BBVA, y en Caixa. Pasé las de BBVA, pero el miedo, ¿no? Porque estaba fija, el miedo, ay, madre mía, ¿qué hago, qué hago? Pero cuando me llamaron también de Caixa, dije, mira, que no me lo pienso, no me lo pienso. O sea, al BBVA le dijiste no. Le dije que no, le dije que no. Dije que no, rechacé. Y ya me llamó Caixa y dije: Mira, que me voy. Que me voy. Que sea lo que Dios quiera. Estoy fija aquí porque bueno, pensaba en proceso. Porque esto va a ser seis meses. A lo mejor a los seis meses me echan o me trasladan a Barcelona. O, pero digo: ¿yo qué tengo que perder? Pues más mundo que eso. Eso es lo que yo quiero. Sa salir, salir de aquí. Yo quiero, yo quiero. Pero no, no fue así. Cuando, cuando me dijeron dónde me tenían que ir digo. O sea, ¿Te mandaron a tu pueblo? No, me mandaron a Villanueva del Arzobispo. ¿La primera vez? Bueno, estuve ahí ¿al, a, al lado, o sea que, que, no, que yo pensaba que me iban a andar afuera y que iba a recorrer el mundo, pero al final no. Te mandaron. <laughs> pero oye, mmm, lo, lo hablas como una desilusión, ¿no? No, 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 yo estoy súper contenta, estoy súper uh -huh. contenta, pero que no... Ah, sea, ahora estoy súper contenta, es uh -huh. decir, estoy contenta de, de la entidad en la que estoy. Y ya está, pues ahí estuve dos años y después pues a los dos años... De cajera, ¿no? de cajera porque el, el, el escalafón de la oficina bancaria el, el mayor Ejera. rango es el de director o directora y el menor rango pues, es cajero, cajero. cajero. luego está, está el cajero el interventor o sí. su director sintoniza 10 tv las villas en tu televisor canal 36 de la tdt búscanos su director y director. Y director. Eso ahora solo... ya hay ahora ya hay puestos intermedios, ahora están los gestores de negocios, los gestores senior. Ahora, hoy en día hay muchos gestores de banca premier, hoy mm. en día hay otros niveles intermedios, ¿vale? Que en ese momento no lo, no, no lo había. Ya. Yeah. Hoy en día es que hay mucha más especialización que, que había en aquellos entonces. Bueno, entonces entras de cajera. Entras de cajera. Te hicieron una novata en plan, vea por el agua económica de hoy. <risa> no. <risa> No, no, no te... Yo no lo recuerdo, por lo menos que. Me, que no, era, nota, no, no te hicieron ninguna nota, Esa gente es seria, Los catalanes son serios. ¿Te hicieron algún examen de catalán para entrar en la caixa? No, no, no. no. ¿De catalán ninguno? <laughs> ¿Ni siquiera Escolti? No, no, no. no. ¿Digi? No, no, <laughs> no, no digi. No, no te... <laughs> algunos compañeros sí, algunos compañeros sí, pero. ¿Cómo que algunos compañeros sí? Pues algunos compañeros, cuando llamas a oficinas que son de Cataluña, pues te dicen, te hablan en catalán. Y cuando tú hablas en castellano o ¿Alguno, alguno, que otro te contesta en catalán, ¿sabes? Ya no. Dime pero... nombre. Dime nombre. Eso no me, eso me lo va a afirmar Tú dime nombre ahí. quién es el que te el que tú <laughs> le hablas <laughs> en castellano y te sigue en catalán. Alguno, alguno lo hay por ahí. Alguno lo hay por ahí. Pues ahora, ahora ya no es ya... la Caixa, ahora es Caixabank. Claro. Cuando cuando el tema de la de unión. El... Ahora hablaremos la unión de Caja Madrid y la Caixa. Porque estamos pero, en los principios. Pero CaixaBank no te voy a, ir a a corregir un poco, Caizabán no se llama porque el, el, la fusión con Caja Madrid, CaixaBank es de antes. Ah. Es cuando el tema, cuando las cajas de ahorro dejan de caja ah, y pasan vale. a Banco. ¿vale? Hostia, es verdad que cuando. Hostia, que yo fui una polémica cuando la fusión, pues fue la Caixa la que compró Caja Madrid. Sí, claro. Fue pues la Caixa si la que compró el pufo que nos dejó Rodrigo Rato. <laughs> ¿Eh? Y fue la que se dijo, que ya, que la ha pagado yo, como la ha pagado yo, le pongo el nombre que yo que quiera. Que quiera, claro. Cuando uno compra, ya sabes. Que, que decían toda la gente de Madrid, abre María Purísima, la caixa aquí en Madrid. No. <laughs> Pero bueno. Pero bueno. Y, y entonces entraste de, de cajera y a, en Villanueva y que, en qué momento te dicen, te vamos a poner directora. A Rosario. Los dos años. ¿Dos años nada más? Justo. Peso yo entre 5 de febrero de 2003 y el 1 de marzo de 2005 me vengo aquí. Pesó muy poco, ¿no? Bueno, mmm, circunstancias de la vida. ¿Por También pasó? porque... El destino, otra vez. el destino otra vez. El destino otra vez. Esta oficina había dos personas. La, la subdirectora de aquí eh, era de Málaga. Eh, hay un puesto en Málaga. Pide, lo pide, lo solicita y se lo dan. Uh -huh. Y entonces, pues, yo tenía un buen informe, es decir, el, mi director tenía, mal, me, hizo, me decía buenos informes, entonces, pues, me, me lo propusieron, venirme aquí de su directora. Viniste recomendada por tu director de Villanueva. Claro, es que nosotros pasábamos pruebas, cada seis meses no hacen un informe, es decir, cuando el nivel superior siempre te va haciendo un informe, si eres apta o no eres apta, Joder. incluso para, para consolidarte decía los seis meses si no vale a la calle si no valía en aquel o sea, momento a la calle luego así, a los seis meses otra vez hasta que te hacen fija y luego ya para... banco. claro o sea, ¿eh? el superior cualquier hace empresa? el superior qué dice no no eh, yo cuando he hecho un informe vuestro bueno vale, qué voy a hacer yo de vosotros yo soy... no Pero porque tú eras un jefe muy bueno yo es que confío en la gente no eh, dice que te haga un informe cómo me pongo a hacer yo un informe bueno sigue te hicieron un informe favorable y y ya está pues me vine aquí de su directora me de subdirectora. De subdirectora, sub no, me vine ah. aquí de subdirectora. Me vine aquí de subdirectora en el 2005. ¿Quién estaba director? Frank Caro. Fran Caro, que... Hostia, mira que, llamas, que llamarse Pido Caro siendo director de un banco. <risa> <risa> Eso, eh. Eso es... Y Caro Jaén. ¿Eh? Francisco Caro Jaén. Francisco Caro Jaén. Jaén. Jaén es peor que llamarse que, Roberto que, es de Brasero. Jaén. Que es de Jaén. Y Exactamente. Y Caro y encima Jaén. Eso es peor que llamarse Roberto Brasero y ser el tío del tiempo, ¿sabes? <laughs> <laughs> Caro el director de un banco. <laughs> Efectivamente. Sí, ya bueno, seguramente que lo conoces. cómo dice que se llama Francisco o sea, Caro Caro Francisco Caro está casa con una con una paisana nuestra de aquí con Rocío Navarrete paisana nuestra sin sí, saludo como decimos los pueblos si lo veo por la calle seguramente lo conozco seguro segurísimo <laughs> seguro yo como no me diga el mote por cierto el mote tú eres hija del boquerón y de la y de la candanga claro por supuesto tú tienes pedigrí pedigrí bueno <laughs> auténtico Estuvo aquí, eh, no fue, era tu prima, Rosario, la otra Rosario, uy la otra Rosario, <laughs> tu prima Rosario, claro, claro, perdón Rosario, no quería, esa expresión presión no he querido decirla, tu prima Rosario, sí, ¿no? Claro, somos, en la familia somos varias Rosario. ¿Te puedes bueno, imaginar bueno. quién te propuso para venir aquí? Ah, pues no lo sabía que había. sido. No, no, no fue tu prima, no, no fue. pues no me, <laughs> me imagino entonces. Que, eh, que digo, tu, a tu prima Rosario, sí, boquerona. Le pregunté mmm, por qué le pusieron boquerón de mote y no lo sabía. Oh, pues a mí tampoco me lo um, Supusimos entre los dos que como eran albañiles los boquerones. Mi abuelo era albañil. Yeah, porque tú no tu padre era el carpintero. Mi padre era carpintero. Como San José. Claro. Qué bonito oficio. ¿eh? Por eso se llama José. José y carpintero. <laughs> José y carpintero. Pero eh, en, lo, en los boquerones hay mucho hay mucho albañil. Claro, bueno, pues mm. si te tira un pues, cualquier demolición cualquier, cualquier chapu que haga <laughs> te pone de polvo hasta a ta oreja. pues mira ya habían hecho un, boquerón. un boquerón. <laughs> digo que sería por eso no tú tampoco Seguro. lo sabes no 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 lo sé no le he preguntado nunca a mi padre tampoco no lo ha contado ni mi padre ni mi abuelo que en paz descanse nunca nos ha contado de dónde venía de dónde venía el mote. vale pues entonces estaba eh, Francisco Caro de director y el hombre supuesto por lo que sea se tuvo aquí o algo no era de Jaén y cuando tuvo la oportunidad pues se fue también a Jaén a ver, cada uno su palo su caro. Vamos a tirar lo suyo. Y tú dijiste <coughs> no, 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 yo no dije Ancha Castilla, no, 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 ¿No? no. me lo ofrecieron y yo me lo pensé, y digo, ¿qué hago? Soy muy joven, yo voy a ser capaz de, porque a ver, eh, nosotros tenemos varias profesiones, no solo la de banquero. ¿Qué son? a sabes? Tenemos la profesión que yo le llamo de torero. Somos... O sea, mano izquierda. Mano izquierda, capote. Capote para arriba y para abajo. Como para arriba y para abajo. los de arriba, los jefes nos preguntan. Ah, sí. Y nosotros también tenemos que torear un poco. ¿Pero ¿Qué es temporada... más fácil de torear? ¿Un cliente o un jefe? Ahí está, ahí está complicado. A ver, cuando a ver. ya tienes mucha trayectoria es más fácil. Torear a un jefe, si sí, ah, ya lo conoces. Bueno. O al, a ver, torear no es torear al cliente, es decir, que nosotros somos somos un sándwich. Nos presiona por arriba y por abajo. El cliente nos presiona. No queréis comisiones. No queréis, ¿Queréis? No, no queréis. queréis. Me, hab, me habla ya como. ¿eh? Como, como en general, no queréis comisiones. No, pues, no intentáis el tipo de interés los préstamos va abajo. En los plazos, el más caro, normal, que haremos todos. Todos buscamos la máxima rentabilidad. Y luego vuestros fagales tienen que comer como todos los fagales. <laughs> los fagales tienen que comer. Claro. Es que tú vas allá al banco y dices, <laughs> y nosotros vamos a ver. ¿De vamos, qué no? vamos ¿De, a ver qué vi, ¿De qué vive nuestro chiquillo Si no, de las comisiones. <laughs> ¿Eh? claro. claro. Pero es que antes decían comisión de mantenimiento, digo, ¿qué mantenimiento? Tiene una cuenta, como no sea que tienes que ir por la noche a echarle de comer la de comer, ¿no? ¿Y cómo pagamos? ¿Tenemos que pagarle a... por los servicios que os prestamos? ¿Qué, qué, para que pagamos servicio? la luz, el agua, la contribución, la comunidad, etcétera, ver, Rosario, etcétera, si etcétera. Si yo llego aquí con mis con mi mil euros, los meto allí en la cuenta. Si allí, eso esos eso, dinero no necesitan nada allí. Claro, y que hay que hay que pagarte todos los tributos, todos los recibos. Hay que pagarte los tributos. Tenemos que tener un eh, seguro para que, el fondo de garantía de depósitos, para que ese dinero esté, eh, no haya ningún ya, problema. Menudo seguro pagar ahí, ¿eh? porque claro. A todo el mundo tiene de no garantía 100.000 mil euros si se va al banco a la, a la mierda. La prima tiene que ser jodida, eh. Sí. Tiene. ¿Quién nos ha asegurado? ¿Qué, ¿Qué compañía os asegura eso? No tengo ni idea. ¿Qué compañía habrá para asegurar eso? Cuando lo deben brother Pero... la, la compañía de seguro está diciendo, ¡Oh, madre mía. Como no, no afinar al algún banco rescata y afenar. Nah, rescata, a mí no lo pagamos entre dos. Nah, Digo yo, con el rescate que pagamos entre dos, no tenéis bastante. <laughs> no. Nunca tienen bastante. <laughs> ¿Nunca, nunca tienen, nunca, ahora nunca, ya habla. Nunca. Tú fíjate. A mí me ha hablado en la, en la, en la primera persona del, de, ¿eh? del plural y ahora Pero, ya. Ver, ya me he ido a ellos. Nunca la bastante. ¿eh? Ya, nunca, ya, de, nunca hay bastante. Ya son, ya son ellos, los bancos. Los bancos, los bancos. <laughs> Como si yo no perteneciera al sistema. Porque hay gente que no entiende eso de que. Bueno, los bancos, todo el mundo sabe que un banco, pues, está para lo que está. Y han hecho muchas cosas. Pero. Me está me me diciendo mi compañero Noé, a que te haga un informe. Me está diciendo así para que dé paso a la publicidad. Ah. Y yo que lo veo con el rabillo de ojo, pero él cree que no lo veo. Y cada vez que no lo miro, más mueve el brazo. Te voy a preguntar. No. Los bancos son malos, pero luego la gente se cree que el banquero... Los bancos también son muy buenos, ¿eh? Bueno, vale. Pero la mala imagen de los bancos luego se lo achacan al banquero. No me lo responde. Total. No me lo responda. Vamos a hacer un. Vamos a hacer caso a mi amigo, no, Vamos a hacer un alto para publicidad. Vale. Y. Se te va a pasar volado porque los anuncios que tenemos son los mejores anuncios de. Tenemos... Buah, tenemos nosotros mejores anuncios que vosotros clientes. Sí. sí. <laughs> ya te lo digo yo. Ahora venimos. Se lo ha hecho corto, ¿eh? Ah. eh. Ha durado, ha durado nada, porque como son no. tan buenos los anuncios, claro. es que se pasan volado. Te estaba preguntando, bueno, presento, bueno, presento no, por si acaso había incorporado después de los anuncios. Rosario Martínez de la Torre, directora de sucursal bancaria, de La Caixa. Ha estado 16 años de directora en Villacarrillo y ahora lleva unos, unos mesecitos, creo que un año y poco, en Villanueva del Arzobispo. Rosario, te estaba preguntando. La gente se enfada con los bancos porque era, los bancos, pues eso, cobran. Corren sus comisiones y hacen sus cosas que no están bien para la, para la gente normal. Cuando uno se enfada con un banco, lo apaga con el director o la directora. Hay gente que sí, hay gente que no. Sí. Hay gente que lo entiende, que, que eso no es... Que, que nosotros no hacemos nada, somos menos trabajadores y la política del banco es la política del banco. Y hay gente que no, que se cree que es por... Ya está, porque la tienes no toma con él o porque no entiende que ellos tienen su dinero ahí que porque qué le tienes que cobrar comisiones. Pues ya está, hay gente de tú se piensa que, que tú solo quieres cobrar a fulanico, sí, a cetanico no. Claro. Pero realmente no... Pero alguna vez el sí lo hacéis, eh. A ver. A ver. Ahí te voy a... a ver. A ver. Es verdad que de aquí de un tiempo hacia atrás no hacia adelante es decir, ahora ahora tenemos un sistema muy uniforme es decir, con una regla con muy una fija. regla que tiene que haber arriba me imagino en la central hay un como tiene que haber un sistema informático donde se le mete unos parámetros y si el cliente cumple esos parámetros directamente no se cobran porque ya lo sabéis que ahora mismo los bancos no están cobrando comisiones ah, el no? cliente tiene no el cliente tiene una nómina domiciliada un recibo o utiliza la tarjeta no se le cobra comisiones el cliente tiene un tipo de ingreso recurrente cliente que sea autónomo pues, pues su autónomo el cliente que sea agricultor pues su subvención o su liquidación, el cliente que sea no tenga nómina, pues su nómina, el cliente que sea pensionista, su pensión. Y antes era más a criterio del director. Y antes no era el criterio del director, no era no era así, sino que antes se cobraba a todo el mundo, pero es verdad que había que mirar porque no estaba el sistema informático tan depurado, había que mirar que el cliente que tuviera nómina pues se le podía condonar, decía ¿Y el cliente, cliente que, que tuviera billetes? Eh, clientes que son clientes de Banca claro. Premier, a partir de eso se le puede condonar, tiene una cierta rentabilidad. De toda la vida ha pasado. Pero que eso no es... Es que es cliente... A ver, esto al fin y al cabo es una empresa que está para ganar dinero. Si el cliente no aporta nada, pues por eso se le cobra, si el cliente no tiene absolutamente nada no se le saca nada, pues se le cobra comisión mínima. Pero claro. es que hoy en día eso está totalmente depurado. Y, y está y, pues, arreglado para que re, a todo el mundo sea lo mismo. todo el mundo... Pero antes llegaba y decía, anda Rosario, quítame las comisiones. y Iban de buena. Sí. Primero de buena, quítame las comisiones. Y al, al mes siguiente veía la comisión de vendimiento, ya llegaba y decían, ¿A que me llevo los dineros. <laughs> y tú me tecleabas y decía, furanico Eso lo hice tú. Y todavía. decía, ¿pata mierda? <laughs> O llévatelo donde quieras. Si eso me cuesta los dineros, tenételo. Ya, ya. Lo que pasa es que no, llega, eso lo llega a interiorizar como algo tuyo. ¿Y? y nunca quieres que se te vaya un cliente. ¿No? Siempre siempre sufres por un cliente. Sí. Por malo que sea. ¿Algún cliente que se te haya ido, que te haya dado la noche, que hayas pasado la noche sin dormir? Mucho, mucho, mucho. Pero muchos clientes, gordos o chicos, que, que, que le ocurre algo, un gordo y pequeño, así que le ocurre algo y dice, madre mía, se me va ahí o se me va ahí este plan de pensiones, esto, porque se le ha cobrado esta comisión y has pasado malas mala noches. Si llega un cliente con muchos billetes, amenazándote que se va del banco. depende de, Hoy en día depende de dónde esté el dinero. ¿Cómo? Depende de dónde esté el dinero. No te pillo. No es lo mismo que el dinero esté metido en algún producto. Por ejemplo, un, un fondo de inversión, inversión. O que el dinero esté a la vista. ¿Qué significa a la vista? En la cuenta corriente. Ah, Tenéis unos términos. ¿Dinero a la vista? ¿A la vista dónde? A la vista, a la vista. Al, el Ahí, en tu imagen a la mesa. Nosotros. Vale, vale. Si, ¿Qué es peor? Si lo tiene un fondo de inversión puede que se vaya, ¿no? No, Pero, no, no, no. No, porque ah, al final es peor, nosotros si lo tenemos una de... comisión por el, por el fondo. Entonces, no es lo mismo. Y es que ahora que, ya. A la vista. Ahora ya en los bancos ya no miran los dineros. Antes ibas con un, una saca de billetes. Y ya sabes que hay otros países que están cobrando por tener. Correcto. O sea, ahora ya los corriente. bancos es sí. un problema con, cuando les lleva el dinero. Efectivamente. Dice Efectivamente. que vengo a traerte un plazo fijo. No, que... y dice, ah, métete el plazo fijo. ¿Me, me compra un fondo de inversión? Efectivamente, bueno, el plazo fijo no existe hace ya tiempo. Sí, bueno, ahora sí, ¿cómo se llama? Ahora puede ser que ahora con la imposición. De tipo de internet, Imposición a plazo fijo. Ahora puede puede ocurrir, nosotros no lo tenemos, ¿eh? pero puede ocurrir que ahora con la subida de tipos que estamos teniendo, de, pues puede ocurrir que algún banco saque sí. alguna imposición a al plazo fijo, pero llevamos, los bancos llevamos años hasta ahora, ¿eh? años sin plazo fijo. O y, sea si, que... y si lo hemos tenido, lo hemos tenido a cero sin remunerar. ¿eh? No sé si algún, vamos, que lo dudo, que haya algún sí, sí. banco ahora mismo que, que esté remunerando el plazo fijo propiamente dicho. ¿Qué decirse. Es que este próximo día 22 de diciembre hmm. igual te tomas hasta el día libre no lo digo porque tú sabes lo que pasaba el día 22 de diciembre que estaban que, que había una circular de esa ¿eh? mandaba una mandaba un, un whatsapp al grupo porque habrá un grupo de la caixa no sí. un grupo que a todos los directores Pero, de la caixa que si dios toca... estar mañana al loro si toca la lotería claro a salir corriendo. estar al loro porque a, a las a, bares a mí mi jefe <laughs> eso eso dicen? a los bares, en serio de verdad, a Joder. los bares, a los bares a gastar a los clientes, que allí se sabe. Porque todo. Porque es el primer sitio donde van a celebrarlo, ¿no? Porque a mí mi jefe me manda el día 22 por la mañana al loro hoy por si tocan vuestro pueblo para ir con la cámara, ya sabe a la tontería de siempre. ¡Eh, eh. Sí, vamos, es un punto. En fin, bueno. Pero entonces era verdad aquello de que os mandaban o os decían Está, que estar, estar al loro muy hoy. Muy al loro, muy al loro. Nosotros de hecho el día 22 la radio propiamente dicha la sacamos mm -hmm. fuera y escuchamos los números. Escuchamos. Pero si ya no vale una mierda tener un depósito. ¿Para qué queréis? <laughs> para vender no, un pero no. Ah, amiga. vender luz, un fondo y mil cosas más. Pobre viejo. Podemos vender un fondo, un seguro de vida por si se muere para que el dinero se lo deje. No hace mucho su familia salió el año pasado creo que fue. Que, ¿sabes tú que llega la lotería y salen 20.000 historias que pues, para rellenar todos los todo días de tele, pues hay que... Y un pavo que le tocó, es que no sé si era de Granada o de un pueblo de Granada, le tocó un, un, un gordo, pero no era un, no era un gordo de era un, un euro millones de esos. Muchos, muchos millones. Y salió el tío a los 8. A los ocho años, se lo había fundido todo y dijo. ¡Que me llegaron los banqueros! <laughs> Uno me vendió una cosa, otro me vendió otra y resulta que voy a mirar y no tengo un duro. <laughs> Eso ha pasado, ¿eh? Eso no pasa. A ti no te habrá pasado, pero a otra gente sí. Hombre, que, a hombre tí... si, lo, si lo inviertes propiamente en acciones, pero obviamente en un fondo, no es no, que el banquero te lo ha metido y ya no tiene ni duro. Llegas tú al banco y ya no tiene ni en duro. ¿Qué <laughs> dices? Hostia, pero a ti, claro, a ti te pilló la crisis de Lehman Brothers, ¿eh? A mí me ha pillado. Uh. Todo. José Ángel me ha pillado todo. todo. Cuando yo entré en el 2008 en la de directora... Cayó Lehman Brothers. Fue justo cuando, to, cuando toda la crisis de la burbuja inmobiliaria, o sea, yo, por eso te he dicho antes que, que yo no lo recibí con brazos abiertos, yo entré justo, veníamos de una época de bonanza impresionante, de los años 2006-2007, con el Euribor al 5%, los plazos fijos, la gente eh, tiraba... Se volvía loca a, con los billetes, ¿eh? Yo sufrí la crisis esa, la de Lehman Brothers, sufrí la crisis de las preferentes, sufrí la crisis de la burbuja inmobiliaria, sufrí eh, la crisis en el 2012. Es decir, yo llevo todo... Yo digo, pero ¿cuándo me va a pillar a mí un año bueno? ¿Cuándo ya, me va a pillar Lo bueno de esto, Rosario, es que como eres una mujer joven, muy joven, todavía tienes Gracias tiempo... Por... Eso por lo posible, luego me da un préstamo. Eso, eso... Sí, sí. Yo te atreveré tipo más bajo. Tú ya, tú no, tú claro, más bajo porque tú me diste una vez un préstamo. tú fíjate si soy pobre yo. Me, me te pedí un préstamo para comprarme un coche de segunda mano. ¿Qué pasa? Soy pobre como una rata. No, ¿no? es que hay que pedir préstamo. ¿Para pedir un coche de segunda mano? Claro. ¿Quién te, ¿quién te pide un préstamo para comprarse oh, un coche de segunda, ¿me segunda mano? Piden dinero para todo. Segunda mano, bueno. irse de vacaciones, comprarme una bicicleta. A una bicicleta te pide un préstamo. Pero eso no te lo dan en la tienda, el préstamo. Pero más barato, somos más baratos. <laughs> sí. Somos más baratos que las financieras. Bueno, que tú... Eh, ¿De qué estábamos hablando? Se, se me va, la, se de va de la... De la crisis que De la crisis, claro. Lo bueno tuyo es que mm, todo lo que has pasado ya y no te ha matado, eso ya, a ti ya tiene que venir ya la tercera que... guerra mundial. <laughs> ¿Para que te cierres la calle Sí, yo ya he pasado mucho, pero aquí estoy. Aquí estoy. Y es que me encanta. Habrás pasado, ya hablando ya un poco en serio, habrás pasado momentos chungos, chungos. Sí, eh. El tema de las preferentes fue chungo, chungo. Chungo, porque seguramente le vendiste todos lo, todo sí, los directores. Y en la oficina había, claro. Todos los directores Aparte de banco por mí por habéis vendido a gente, además, incluso vosotros. A nuestros propios familiares. <coughs> a nuestras propias decir, familias. Yo conozco directores de banco que vendieron preferentes a su padre, sí, sí, a su yo. hermano, tú. Y luego, luego muchos lo perdieron. Todo. Caixa es que siempre está de nuestro lado. Es decir, Caixa siempre apoya al cliente. Caixa ah, sí, los clientes de Todo. 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 Porque hubo todo. entidades que. Hubo entidades que no. Pero con todo el revuelo social, Caixa decidió poner la pasta. ¿De dónde está los dinero de mi liquidación? Eh? Porque le decían, tú mete, mira, tengo aquí una cosa que es como un plazo, le decían, es como es, un plazo es que fijo. En realidad lo vendíamos así, pero en realidad es que como eso ya tiempo vendiéndose y nunca había pasado nada, nunca había pasado nada, pues no pensábamos que eso podía tener el, el riesgo que, que. Pero también ahí entraba la avaricia del cliente, ojo. Vamos a ser sinceros. A Vamos a ver. Tú llegabas al cliente y le decías, mira, tengo aquí un plazo fijo que te dan un 4. Pero tengo aquí esto. Sintonízanos. Busca 10TV Las Villas en tu televisor. Que es, también, que es como un plazo fijo y te da un 7. Claro, pero como Eso que pasaba, cliente, Rosario. A ver, Pero sí, efectivamente. Pero el cliente al final, y es verdad, y yo lo tengo que decir, el cliente confía en ti. Confía en ti. Sí, pero decía, mira, aquí tengo una cosa que te da un 4, que esto es fijo. El plazo fijo, lo dice el hombre, ah. fijo. Un cuatro Y aquí tengo una que es como un plazo como fijo, un plazo, pero, pero te da un 7. ¿En qué momento no dices tú...? Mmm, igual, lo, igual... Igual igual he preguntado poco. Porque claro, había gente que se arruinó con pero la nueva... La, barru... la gente eso, pero... de eso no se acuerda. La gente luego se acuerda de lo que quiere acordarse. Claro, pero es que La llega... gente luego dice, es que tú me lo vendiste, <coughs> es como un plazo fijo. Tú me dijiste, Correcto. tú me lo... Es decir, la gente... Mmm, Las personas somos así. Llegaba Ruiz Mateo, con todo lo que había, toda la movida de Ruiz Mateo, o saca acciones de Rumasa. Me acuerdo y de, de Y claro, a un 12 o a un 15% de interés. Claro, la gente no preguntaba si aquello era bueno claro, o malo. claro como, La gente lo compraba. Como lo de Forum, Filatélico. Correcto, o sea, <laughs> te dicen, ¿cómo no, es que inviertes tú en sellos? Pero ¿cómo, pero ¿cómo es ello? Si ya la gente manda correo electrónico. Yo, yo con Forum tuve una experiencia, <laughs> la verdad que ahí me pasó una cosa. Estaba yo recién, yo creo que, no, no era ni directora. Y, y estaba en la caja y vino un cliente de, de Barcelona. Mm -hmm. Foro un filatélico que Forum era Barcelona. un filatélico. Y vino un cliente que no era el cliente mío de la oficina propiamente. Era el cliente de la Caixa, pero no de mi oficina. Y le digo al cliente, pues estaba yo pues, intentando gastar. Estaba en la caja y le digo, digo, es que me podías traer unos pocos dinero. Dice, ¿a cuánto me lo das? Digo, no me acuerdo. Digo, pues a tanto. ¿Cómo que a cuánto me lo das? Los dinero. ¿No dinero, ¿A cuánto, cuánto me pone el plazo? Digo, para tanto. Dice. Ah, vale, un plazo, vale, sí, sí. Digo, tráeme dinero, dice, ¿a cuánto? Digo, para tanto, no recuerdo a cuánto. ¿Bajo o algo? Era, era bajo para él. Uh -huh. Oye, pues, dice, no, no. Dice, yo lo tengo en foro filatélico y mira, me están Tómese dando. Todos los meses a un 16%. Digo, no te fíes de eso, que veremos a ver, que son cualquier día. Llego a mi casa a las 3 de la tarde. Yo no sabía nada, ¿eh? Cuando se lo dije al cliente, yo no había mirado el periódico ni. Nada, vamos, no tenía, no tenía internet. no sé ni inter inter Nada, no, te no sabía nada. Lo había escuchado que podía pasar, pero por supuesto no, no tenía aquella información. Y llego a mi casa y, escu y veo la noticia de Foro Filatélico. Al día siguiente me faltó para correr y llamarlo al cliente. Digo, Fulanito, ah, ¿has visto. Lo, llamaste. ¿Lo llamé, lo llamé. ¿Has visto eso? Dice, sí, pero no tengo problema. Me han dicho que lo tengo garantizado, sí. que no. Es sí, sí, Todavía es cliente mío. Y me dice, ¿cómo no te este hice caso? Pero ya, de todas formas, no había margen de maniobra, no hubiera habido margen de maniobra. No, no, no cuando Fue... pega, el problema es esto, que pues... cuando pega el estacazo, ya no hay vuelta atrás. Todavía no ha recuperado el dinero. Todavía no lo ha recuperado. Ni lo ha recuperado, va recuperar. vamos, a una milésima parte. Ni sí, lo va a recuperar sí, sí, como, lo va como, como lo de los bitcoins. Como los bitcoins. Eh, eh, bitcoin, pero vamos, eh, muchachos, ¿tú has visto el euro o el dólar que suba el... un 200.000% de un mes para otro? No, ¿verdad? Pues quieto. Mm. Es que me han arruinado, estate quieto. No. Gente, Pero, muchas veces es la avaricia la que mata... A la, 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 sí, la avaricia es la que ma, la, ¿Cómo se dice? La avaricia eh, es rom, la que rompe el saco. Rompe el saco. Mm, porque la curiosidad es la del gato. <laughs> la avaricia es la del saco, ¿verdad? Es la avaricia la que te rompe el saco. ¿Es verdad, ¿verdad o no? Mm. Bueno, ¿y se tú cuando entraste de... Ucha, se ha hecho un silencio aquí. Oh, verdad. ¿Se te, ¿Se te ha hecho incómodo? No. ¿Puedo hacerlo más largo? No. <laughs> puedo. Puedo un silencio más largo sin problema. Tú, cuando entraste de directora, no había ninguna directora de banco. ¿Te encontraste situaciones de esas del micromachismo del día a día? No. En plan, eh, ¿hola, está el director? Y poniendo allí dirección, entra y dice, ¿hola, está el director? ¿Eso te, la, eso te pasa? No, así, vamos, a preguntar eso: ¿está el director? Y mira, pues la directora soy yo. Soy yo la directora. Pero te ha pasado muchas veces. Hola, ¿está el director? Sí, sí me ha pasado. Eh, ah, pues, pues, pues eso es lo que te estoy director, preguntando. Sí, hola, ¿está el director? Sí, pero sí, director, yo soy director. ¿Y tú cómo respondes? Sí, aquí estoy. Pero así con empaque, ¿eh? Sí, sí, sí pero qué, 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 ¿qué quieres? Iba a decir, ¿qué pollas quieres? No, no. <laughs> sí, soy yo, ¿qué necesitas? ¿Te sienta mal? No, no me sienta mal, no me sienta mal. Es que pone ahí un letrero que pone directora. No, pone dirección. Dire pues, pone dirección, no pone directora, directora" entra. Soy yo la directora. No pasa. Porque ahora ya después de 16 años, claro, ya todo el mundo te conoce, pero al principio... No. ¿Te costó? Al principio cuesta. ¿Te encontraste con algún machiruro gordo que no se creía que tú era el del puro que decía sí, si, sí si o sí si no? No, no te... lo que pasa es que claro, pues te veían joven, te veían y dicen, Buah, pues a lo mejor no vas a ver como un poco... A lo mejor se deja no un papel sin el... firmar. No tiene experiencia o no va a saber... Pues claro, yo notaba, a ¿eh? ver, al principio notas que la gente no... Que te costaba convencerlos, ¿no? Claro. Pero yo siempre he sido persistente ahí ya. al final me... Pero por ser mujer tú dices que hacer un plus de esfuerzo... Yo no creo que por ser mujer. Yo me, me busqué mi, mi sitio, Inten he intentado trabajar mucho... Es decir, y al final consigue las cosas. Hmm. Es decir, que no, yo no me he encontrado, decir, ni, me, ni me he encontrado en ningún momento un día decir yo no puedo, yo no, no no me he encontrado, tengo fuerza. Me gusta, como a un trabajo que me gusta, hablar con la gente. Yo siempre lo digo, que, y, y es que no sé por qué, pero siempre lo pienso. Eh, yo recuerdo, me gusta mucho los tratos, mi abuelo Juan Candanga. Juan Candanga. Mi abuelo Juan Candanga. Era, era, era tratante, traspasista él no, era, no no era eh, pues le gustaba esto de los tratos y hablar mucho con la gente, ¿no? Entonces, pues yo siempre le digo que eso, que me viene de él, me, me viene de él, me gusta, me gusta mmm, dirigir, me gusta llevar la boca, me gusta, uh -huh. me gusta, me apasiona, es un tema que me gusta. Además, los nietos siempre suelen heredar las cosas de los abuelos. Yo siempre digo que me viene de porque yo mi, mi padre no mi padre no es como yo en el sentido el ese sentido Mi padre es un sí, trabajador. Sí, pero a mí, a mí me gusta de eso pues dirigir, mis padres. Ha sido de otra manera, uh -huh. distinta, pero a mí eso me, me gusta. Vale. ¿Puede ser que de Santisteban te trajera más que un contrato a tiempo parcial? <risa> <risa> ¿O no puede ser? Puede ser. ¿Puede, ¿Puede ser que lo, lo puede poco ser. tiempo que estuviste en Santisteban, allí. Allí conociera. Te, deja, te dejara <laughs> allí ¿eh? la hora de sueño en la carretera y en otro sitio y en otro sitio, en otro sitio. Allí en Santisteban, en el sitio que decías tú, Juan, yo quiero irme a la metrópoli. Pues, pues mira, fíjate, tú, pues fíjate Pero no fue en ese momento, ¿eh? No fue en ese momento. Pero no hubieras pillado no, tú en no la metrópoli ese, un muchacho. No fue en ese momento, fue después, ¿eh? Yo ya, no traba, yo ya no trabajaba allí. ¿No hubieras pillado tú en la metrópoli, en Jaén capital no hubieras tú pillado un muchacho como ese de Santistema? No, la eh? verdad que no. La gente de los pueblos, los tíos de los pueblos somos más. Más, más sencillo más, claro. más, buena gente. más buena gente. Los de la Metrópolis están ya resabiados, eso ya están de vuelta de todo. quiero mandar un saludo a Esteban? Por supuesto, por supuesto, le mando desde aquí un saludo. Pero a no, lo de la cara. ¿Quiere decirle algo? No sé, alguna, algún recado para mañana o algo. No, que si no le mando mucho. Dice que ya mando mucho en el banco, que ya en mi casa no mando un poco menos. O sea, tú cuando dices manda en el banco y aquí ya ves manda. <laughs> Es que mando mucho, dice mi marido. Ya en el banco ha mandado hoy ya mucho. Ya no manda aquí tanto porque un saludo le mando sí le mandan, ¿no? Sí, un saludo sí, por supuesto. ¿Algún recordatorio, vale. compra huevos? No, no. no, no. Ya... Esto pasa, ya estoy yo. <laughs> ¿Tú, tú? Oye, pero yo ¿te encargas tú de, 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 también de todo eso? Eh, yo el tema de... Repartí. A ver si ya no voy a hablar también de Esteban. Repartí o no repartí. ¿Trabajo? Sí, tarea. Re repartimos trabajo, repartimos tarea, vale, vale. nos apañamos. Porque yo, como, como te he dicho, mmm, estoy las 7-8 horas que estoy en el banco, las que voy por la tarde y las que me paso luego aquí en Villacarrillo. O sea que claro, yo ya me te, llego a mi casa vienes, a las 8 o las 9 de la noche. Claro, te vienes de, de trabajar en la of sucursal de Villanueva, te vienes a Villacarrillo, he echas un ratico charla aquí y de cosas que. ¿no? Pues de, tú, no. de, tú un poco. de tú un poco. ¿Cómo es que te fuiste a Villanueva? ¿Eso cómo salió? Pues mira, pues salió porque ya mmm, mucho tiempo ofreciéndome a otro, otros puestos, ¿vale? Otra, la dirección la otra, en otros pueblos más grandes, ¿vale? Me, me ofrecieron Baeza, Úbeda, ¿vale? Las direcciones de sucursales más grandes. Mm -hmm. Pero yo no, no me quería ir. No me quería ir porque ya son pues, oficinas más grandes, con mucha más responsabilidad, mucho más lejos de mi casa... <coughs> Eh, quedarse más por la tarde, ya ya en mi casa llego a las 8 o las 9 de la noche. Pues ya y tengo tarde, todavía dos no, criados no. cuando aquello todavía mi hijo, bueno, todavía son pequeños, pero vamos, que, que estamos que, hablando. Anda, que la carreterilla, Santi Esteban, por dónde te vas. Por, por sorihuela o por. Mira, pues por las mañanas, como vengo directamente desde Santa Esteban a Villanueva, por me voy sorihuela. por Sorigüela. ¿Y, y luego vete para, para allá, sorihuela? te vas por la carretera aquí del condado. Me voy por esta. Pff, madre mía, aguanta esa carretera. Pues esta eh. llevo haciéndola ya 20 años, me la conozco como la palma de la mano y para mí es la autovía, vamos, que conduzco mejor que, con, que en la autovía. ¿En serio? Yo a mí me da mucho miedo esa carretera. A ver, esa carretera, ahora con... A, Volviendo al tema de la autovía, haciendo la autovía con el tema de los camiones, ha sido más complicada, Uy. más complicada porque los camiones ahí te los encontraba y era complicada. Pero yo es que ya me la conozco como la palma bueno, de la mano. Ahora o, por o lo menos la ya van cerrado. a arreglar la carretera Sorihuela, la van a arreglar. Sí, están ya en ellos, están, o o ellos, están ya en ellos. Están la obra ya, está, está, está iniciándose una la obra. Decente que te va a llevar a la autovía, bueno la autovía, sí, si está, no. está en Villanueva. Pero ya, ya otra historia. Sí, pero sí. juego esa carretera con es Pero hostia. que no, pero que no, que no. Que que a el... mí me gusta, que me gu... Vamos a ver, que me gusta a ver si tiene otra cosa. Pero que, me, que la carretera, yo no le tengo, yo no le tengo. No se te pone por delante, ¿no? No se me pone por delante. Sí si es que son muchos mucho años. Vale. Haciéndola. Pues, yo, yo ya he terminado. Yo ya, yo ya estaría Pues Muy bien. <risa> no, <risa> no. Hombre, a ver, tengo algunas preguntas de esas random. random. Si quieres que te las haga mm. pues, pues, o sea cosas al azar, sé. cosas de banquero a la azar. Te sí, la, me, te la me la he preparado, ver, es que me la he preparado. Ah, bueno, venga, pues. Sí, me la tal. hombre. Ya por lo menos que, ¿no? Ya que te la has preparado, la ya que te la has preparado, claro, no te voy a dejar yo. Si pasa siesta. como nosotros cuando nos preparamos claro. una entrevista con un cliente, por lo menos que nos por, deje claro, los productos claro. que la tenemos, que nos deje que se lo expliquemos. O por lo menos que te haga una cartilla a la vista. <risa> <risa> ¿Qué te gusta más, la Caixa o Caja Madrid? yo en Caja Madrid no he trabajado, entonces no sé si me gusta Caja ah, Madrid. La comiste entera. Yo tío, no, no detalle. Solo he trabajado en la calle, y Caja Rural, no trabaja ninguna. ¿Te tira cae tira, bien no? Rodrigo Rato? A ver, yo no he mmm, comido con él, no lo he tratado. Pero entonces... así, sensación de banquera. Sensación de banquera, sí. Sí, sí, que sí que sí. ¿Te cae bien? Que sí me cae bien. Que no, yo no tengo nada en contra del hombre. Sí. Yo no tengo nada. Yo no voy a nada A mí todavía me duelen los 22.000 millones de pesetas que tuvimos que poner, de, de euros que tuvimos que poner. Ya. ¿Tú no te acuerdas ya. de tus 22.000? 22.000. No, ¿No te acuerdas cuando no te, no te despierta para la noche y dices, me cae una la puta? Yo no veo, bueno, me despierto para mil noche por mil cosas, pero por los 22.000 millones eso lo vas a pagar entre todos no. no, no. Vale. Eh, ¿Qué te gusta más? ¿Qué te hace más ilusión? ¿Firmar una hipoteca variable o fijo? Hoy en día me gusta más, más fijo. Ah, hoy en día sí, pero hace poco es que eran gratis las variables, ¿eh? Bueno, no es que, es que <risa> <risa> es que variables hace tiempo que no hacemos, porque es que eh, el Orivo estaba negativo, aunque nosotros partimos de un Orivo cero, pero variable. Donde no... se ponga una de tipo fijo eh, que se quitan la... Y tú ya sabes que el cliente, ¿sabes? Duermes tranquilo por la noche y dices, este, no le he dicho yo al 1 y luego se lo va a poner al 5. Ya, 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 ya. Eh... Cuando se regalaban cosas por parte de los bancos, ¿te acuerdas que se regalaban? ¿Qué te hacía más ilusión regalar? ¿Sartenes? <laughs> me iPads. Pff, a mí me da igual, pero eso eran los momentos buenos de la banca, vamos. Los sí, que, 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 que entraba que al banco sí, y parecía que... que llegaba una ferretería. Hoy también vendemos, eh. Hoy en día vendemos. Pero, pero cosas más pero, finas. Pero eso. Hoy en día nos regalamos, hoy en día vendemos. Esta pregunta es buena. ¿Tienes un segundo banco? Vamos a ver. No. Todo Dios tiene un segundo banco. No tengo O sea, que... todo no, el mundo no, tiene no, un no, banco no. con los billetes y luego otro banco con unos paquillos. No tengo, no tengo. Por... Tengo que decir, lo tengo que decir. No, no tengo No, no tengo. tiene no ningún. Tengo, no lo tengo, no tienes tengo, no todo en no no la caisa. Todo. Tendrá menos y de Mi marido cien... también, ¿eh? También. Tendrá menos de 100.000? Porque como tenga más de 100.000 y se vaya a tomar por culo la caisa. Para que se vaya a la caixa todas por culo, tiene que irse todo el sistema financiero español. Y aunque se fuera, ¿tú crees, tú crees José Ángel, que nos van a dar a alguien los 100.000 euros? Si algún banco, sé como Entonces, se llame. El Fondo de Garantía de depósitos. Te lo van a dar los 100.000 euros a, a los. A no, 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 vamos, no. no. ¿Cuántos años tardarán en que eso no, eso, eso no. Vamos, yo confío que eso no va a pasar. O sea, que está diciéndole a la gente que meta su dinero en el colchón? Porque tampoco el banco para que lo quiere ¿Pero en el colchón y se incendia tu casa? Si se sube también el IPC, tiene la ¿Para misma. ¿Para qué? Exactamente. ¿No te puedes comprar ya nada? Habrá que comprar oliva. ¿Tienes oliva? Sí. <laughs> Has tardado, ha tardado un rato en decirlo. ¿no? A ver, tengo oliva. Vamos, no son mías propias, son bienes gananciales, mi marido y mía, claro. Pero han sido un gananciales o vienen de herencia. No, no, bienes gananciales. Garanciales, entonces. Sí si tienes oliva. Bueno, tengo poca, eh, tengo poca. <laughs> Rosario, eh, un placer siempre charlar contigo y sobre todo un honor haber tenido aquí en la filadora a la primera mujer de Villa Carrillo que fue directora de banco. Pues claro, a lo mejor gracias. saldrá luego alguien diciendo, ¡Eh! bueno, pues no, pero para mí siempre fuiste la primera. Pues muchas gracias. Eso, muchas que, gracias eso, a ti. Ese, eso ya no te lo quita nadie. <laughs> ya lo tengo puesto, ¿no? Ya lo tengo puesto por bandera. Pues ya está, pues muchísimas gracias. Ah, está bien. Encantada. ¿Le tenemos que cortar algo en la entrevista? Yo qué sé, yo no me acuerdo. Ya la, 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 <laughs> no, la, la, no, ahora ya. la miramos en la edición. Rosario Martínez de la Torre es eh, nuestra invitada de esta noche en la fila hoy ha sido un gustazo tener a mujeres con mujeres de arma a tomar como hoy ha estado aquí suave pero había que esta, esta mujer hay que ver la nación ¿eh? sí, sí, sí. <laughs> gracias Rosario pues muchas gracias a ti a vosotros nos vemos mañana adiós ¿qué hace viendo el vídeo en el telefonillo ¿Eh? ¿Dónde ¿Eh? Es que, huevo? Es que ¿El telefonillo? No, no, sí. Eh, ¿a, cuánto grabáis, a, cuánto, ¿A cuánto grabáis los vídeos? hombre, lo a 1080. ¿A 1080? ¿Poco <laughs> me parece? Están tío bregando para sacar buenos planos para claro. que lo hagan el móvil. 8 horas aquí entre editar y. Para que no saquen el telefonillo. ¿Para qué? Pero, ¿por tanto te pones ahí en el sofá viendo la tele allí? ¿En qué canal salimos, Pepe? Como me dijo uno, dice. En el 42 veo yo, digo, eso pero no, será el de tu tele. el 36. En el 36. 36. Canal, pon el canal el 36, 36. Claro. Yo, yo pongo el 36 y no sale mirando la antena chiclana. No te claro. antena Aquí hay que poner la antena, el aparato que se pone en el tejado a ah, chiclana. Como tú, una llave inglesa, claro. una grifa o algo. Pon la, pon la tele en el sofá ahí, tomando ah. un cervezón, un una… La tele que se ve a través de esa de Movistar. Un poco vale. ¿Por Movistar no salimos? No. ¿No? Todavía no. ¿Vamos? ¿No? Poco a no, poco, poco a poco. No quieren que le hagamos sombra a las grandes teles. No sale las cosas del pueblo, las claro. cosas del pueblo de al lado, las cosas que pasan. Eso no aquí, no claro. salen. En Movistar sale tu pueblo. No, no. bueno, cuando hay no. un cuando hay un suceso, algo malo. Pero y lo bueno, quién lo, lo saca? saca nosotros. Sencillo, claro. sí, quién lo tiene. Cuando Paco, mata, ¿quién lo ¿Quién? ¿Quién? cuando Paco se mata, quién lo graba. ¿Quién? ¿Quién? Cuando Paco se mata, quién lo graba? El Paco del Show. ¿eh? Se ha, se ha matado a Paco. <laughs> que ponga, que ponga la tele en tu casa y déjate el telefonillo que salimos muy chicos. A v, mira, este mira, este mira, en las mira, 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 me mira, a mí? mira, pa mira, para que, se vea. ¿Que no me mira, que mira, 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 las villas arriba eso, Hala. eso. Venga, hombre.